primer bloque de Justicia en Primera Persona habíamos anticipado, ¿no? Estamos con un especialista. Sí, estamos con el doctor Raúl Torre, muchas gracias por venir. Él es criminólogo y criminalista. Nos va a hablar del caso de Fernando Farré, este caso que ha acontecido en el country, en donde un señor mató a su esposa, supuestamente, bueno, no supuestamente, con un cuchillo. Y ahí se dice que hay emoción violenta por un lado, por otro lado que no, que fue todo premeditado. Usted, de acuerdo a su amplia trayectoria, doctor, ¿nos puede explicar cómo se da cuenta un perito o qué cosas tiene en cuenta en una escena del crimen, a ver si algo fue premeditado o si fue emocional? Bueno, a ver, distingamos primero brevemente de qué es la emoción violenta. La emoción violenta es una circunstancia contemplada en el Código Penal de nuestro país, en el artículo 81, que es parte de las figuras que se llaman de alguna manera figuras donde las penas se encuentran atenuadas con relación a delitos graves como el homicidio, por ejemplo. El artículo 81 claramente en su primera parte habla de que sufrirá prisión, reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años el que matare bajo un estado de emoción violenta siempre y cuando, y esto aclara específicamente la segunda parte del código, es muy interesante, las circunstancias hicieran excusable. ¿Esto qué quiere decir? Que debe analizarse todo el contexto del hecho. ¿Y qué es una emoción violenta, que por cierto se encuentra agravada en su pena cuando se tratara el que matara a su cónyuge, ascendiente o descendiente, a sabiendas que lo son, donde a ella la pena no es tan leve en función de quitarle la vida a una persona, sino ya hablamos de 10 a 25 años de prisión o reclusión? Emoción violenta es una circunstancia donde un individuo, por un disparador, pierde lo que se llama sus frenos inhibitorios y de algún modo queda librado su accionar a dos circunstancias fundamentales, el instinto y el automatismo. Para ser claro, es como si el individuo tuviera un estado de obnubilación, pero donde no pierde la comprensión. Porque si en realidad el individuo perdiera la comprensión, ya estaría involucrado en el artículo 34 del Código Penal, donde ya estamos hablando de la inimputabilidad por un estado de inconsciencia o insuficiencia morbosa de sus facultades o grave alteración de esa conciencia, que es lo que se ha definido doctrinariamente a través de la historia del artículo 34. No es punible, no. Exactamente. No, bueno, existen dos tipos de emoción violenta. Lo que es el trastorno mental transitorio, que podemos decir incompleto, que sería la emoción violenta, y lo que sería la emoción violenta, que sería el trastorno mental transitorio completo. Voy a hablar primero del segundo. Sí. Un trastorno mental transitorio completo, por ejemplo, estamos hablando de un individuo que tiene una patología, por ejemplo, alguien que tiene una epilepsia, que no dirige sus acciones o no tiene capacidad de dirigir sus acciones, un individuo que se encuentra bajo un efecto extremo de una sustancia psicoactiva, como puede ser alcohol, como puede ser un estupefaciente, como cocaína o como marihuana. Habló de un consumo en exceso. En este caso, el individuo se encuentra involucrado en el artículo 34 porque es inimputable. No ha comprendido o no ha dirigido sus acciones o ambas cosas a la vez. Dicen comprender la criminalidad del acto o tener la capacidad de dirigir sus acciones. Puede ser uno u otro o ambos, ¿verdad? Difícilmente se den ambos, en general se da uno u otro, pero pueden ser ambos. Ahora hablemos del incompleto, que es el estado de emoción violenta al que refiere el artículo 81. Estamos hablando de un individuo que bajo un disparador específico tiene una conmoción que le hace perder los frenos inhibitorios, esos frenos inhibitorios que nosotros tenemos, que son los que nos impiden determinadas conductas en nuestra vida cotidiana, porque emociones tenemos todos. Todo individuo que tiene emoción es pasible de una emoción violenta. Ustedes seguramente en su vida alguna han tenido. Obviamente no se ha llegado al caso extremo de generar una muerte, pero han tenido emociones violentas. Lo que a mí me ha parecido cuanto menos prematuro fue hablar de emoción violenta en este caso, inmediatamente haber ocurrido,
toda vez que para que nosotros hablemos de esta terminología tan técnica, no solamente del punto de vista jurídico, sino también del punto de vista de la psiquiatría forense, es que es necesario contar con las opiniones periciales, por cierto, de psicólogos y psiquiatras que realmente puedan indicar que el individuo se encontró en esta situación. ¿Y qué deben investigar los psiquiatras forenses? Deben investigar, en lo que se llama la criminogénesis del hecho, cuál ha sido el comportamiento de este individuo previamente al evento, nunca más allá de 24 horas antes, durante el evento y posteriormente al evento. Vamos a hablar del evento. Ahí se va a caracterizar la emoción violenta por algunas situaciones amnésicas parciales, ¿eh? No hablemos de amnesia total porque entonces ya estaríamos hablando del estado mental transitorio completo del que hablé antes, que descartamos, no digo que no ocurra en este caso, ¿eh? Sí, sí. Descartamos para hablar de emoción violenta. La explicación general. Sí, doctor. Claro. Y luego, cuando el individuo ha tomado conocimiento de lo que ha hecho, porque ha tenido ha sido gobernado por los impulsos, ha sido gobernado por el automatismo de alguna manera, el individuo generalmente tiene un importante remordimiento y una demostración de culpa. Esto lo perciben los psiquiatras en las entrevistas y por supuesto se necesita sí o sí el auxilio de la psicología forense para que a través de una batería de test, Roger, Bender, MMPI-2, etcétera, podamos conocer la historia y la personalidad del individuo para ver la pasibilidad o la factibilidad que tiene para algún tipo de comportamiento de esta naturaleza. Aquí se ha hablado también de un homicidio premeditado sobre esta circunstancia, que el hombre había preparado las armas en el recinto donde después comete el homicidio. Bueno, a ver, estamos afortunadamente para la búsqueda de la verdad, ante una fiscal que tiene mucho oficio, que es muy reconocida como investigadora, que, fíjense que los primeros testimonios que toma son precisamente los médicos que llevaron a cabo la autopsia, porque acá tenemos que compatibilizar dos cosas. El único que nos puede relatar lo que ocurrió ahí, en ese ambiente absolutamente cerrado, es el autor del hecho. Es el, por ahora, imputado, ¿verdad? Por ahora, y pienso que va a seguir imputado, ¿no? Sí, si no el cadáver. Si no el cadáver y la escena. Y ahora paso a explicar por qué. El cadáver presenta una cantidad de lesiones que de acuerdo a su forma, dirección, la víctima fue agredida. Alguna información yo conozco, la víctima recibe una cantidad de lesiones punzocortantes en zona dorsal, en zona torácica o tóraco-abdominal, y luego finalmente la muerte se produce con una acción de degollamiento. Uh-huh. Esto en principio, por lo menos a mí, no me cierra mucho con la emoción violenta. Diferente la inimputabilidad, ¿eh? Eso es claro. Otra cosa que va a correr por otro lado. La fiscal, ¿qué ha hecho? Ha investigado el lugar y ha visto si ha habido, ¿qué es la premeditación? No es otra cosa que generar actos preparatorios, planificar, acechar. Ha visto si esto es posible. A ver, nosotros tenemos una serie de informaciones periodísticas que van y vienen, que hablan de quién llevó los... En realidad, nadie de los que opina en este sentido ha estado en el lugar como para opinar con tanta certeza. Son hipótesis que están siendo investigadas, nada más. Claro, se habla de lesiones que tiene el imputado. Bueno, yo le voy a dar una noticia. Los casos de femicidio, en su inmensa mayoría, son cometidos por arma blanca. ¿Y esto por qué? Porque estos hechos se precipitan, y se precipitan y se toman armas impropias que son convertidas en armas propias. O sea, un cuchillo de cocina no ha sido construido, no ha sido fabricado para ofender. Sin embargo, si se utiliza para cometer un homicidio, ha ofendido. Por lo tanto, se ha convertido en un arma propia. O sea, no es un arma blanca como puede ser un sable, un puñal, una bayoneta... que esos sí han sido construidos para ofender y o defender. Entonces, estas armas no están preparadas para eso. Entonces es común, para nada extraordinario, muy común, que el criminal se lastime, se corte, se autoproduzca lesiones, que no deben ser confundidas
como se ha intentado por estas horas, decir que como si hubiera recibido primero las lesiones. Alguna agresión, claro. Por eso la fiscal, antes de escuchar a cualquier otro testigo o a cualquier otro perito, llama a los médicos y sin duda les ha preguntado: doctores, indíquenme el mecanismo de producción de estas lesiones, e inclusive los médicos han revisado al imputado también, y de estas otras lesiones. O sea que esas pericias tienen que hacerse urgente, lo más pronto posible o lo más inmediato posible al crimen. Bueno, la autopsia se hace normalmente dentro de las primeras horas, ¿verdad? Entre las primeras 24 horas. La fiscal seguramente ha comenzado a indagar en ese sentido. ¿Y por qué ha hecho una inspección ocular ayer en la escena? Porque lo que ha ido es a compatibilizar lo que dice la autopsia, lo que los médicos han ampliado en su interrogatorio con la escena, la proyección de las manchas de sangre. Si el autor del hecho, efectivamente, como ha trascendido, se ha lesionado, ya podemos hacer pruebas genéticas que nos indiquen qué sangre corresponde a uno o a otro. El hecho es muy cruento, ¿eh? Hay muchísima sangre realmente. Hay fotos que están circulando, no sé cómo, pero están circulando por internet. El hecho es de una virulencia realmente muy, muy importante, ¿no? Ahora, doctor, y la última, ya tenemos que ir cerrando el bloque. Se había presentado en los medios, bueno, esta posibilidad de la emoción violenta o el premeditado. Ahora, cambió la defensa de Farré. El doctor Tenca ha introducido una nueva hipótesis, que es la inimputabilidad directamente. Bueno, ahí de nuevo le voy a decir, vamos a transcurrir un largo camino. El perito de parte ofrecido es un profesional muy respetado, que es el doctor De Rosa, un psiquiatra, que ha sido psiquiatra de la asesoría pericial de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, estaba destinado a San Isidro, es un hombre muy respetado dentro del ámbito forense, pero bueno, habrá peritos que van a ser oficiales y probablemente haya peritos por el particular damnificado también. Lo mismo que, le voy a decir lo mismo, dar una respuesta similar al de la emoción violenta. Vamos a esperar que precisamente los peritos son los que le den las herramientas, porque los peritos no deciden, ¿eh? Le van a dar las herramientas al fiscal en primera instancia, que es quien está a cargo de la investigación, y a los jueces luego, que van a ser los que tienen que decidir, ¿verdad? Sí, y bueno, le quiero agradecer al doctor Torre por haber concurrido y también decirle a la ciudadanía que está haciendo unas jornadas que se llaman suicidio u homicidio. Se dan en el Colegio San José, que es de la Universidad Católica de La Plata, en calle 11, 51 y 53. Queda el miércoles 2 de septiembre a las 17 horas. Continúan las jornadas también con el doctor Daniel Salcedo, licenciado Daniel Salcedo. Así que va a dar la segunda parte, a mí me tocó hoy precisamente dar la primera parte. Está en la causa Nisman, este perito, ¿no? Salcedo es el perito del equipo, junto con Raffo y Ravioli, son los peritos de la querella en la causa Nisman. Muy interesante, seguramente los vamos a seguir molestando en otros programas y le agradecemos mucho. Es un gusto, como siempre, venir por acá. Para mí también, para todos también. Después de unos avisos, seguimos en Justicia en Primera Persona. ¿Buscando cambiar el auto? ¿Sabes cómo venderlo y comprar uno nuevo sin salir de tu casa? www.motoresargentinos.com, una página donde todos los vehículos que se publican se venden.